Quiero ser tu sueño cuando duermas, para así seguir amándote. Quiero que este sueño viva en mí mil años y ahora. No apareció es porque ya no va a aparecer. Bueno, pero pruebas de que esté muerto no hay, Salvador. Rosa, pero Salvador tiene razón. En vez de estar rezando para que regrese, deberían estar rezando para que descanse en paz. Ay, no, yo estoy de acuerdo con mi tía Rosa. Van a ver que el día menos pensado aparece don Miguel, contándonos toda la pesadilla que tuvo que vivir. Bueno, pues si es así, ojalá sea rápido. Antes que doña Lorena se enamore y se termine casando con él. Ay, no diga eso. ¿No ve que doña Lorena adora a don Miguel? Oigan, Vera, cuente. Lo de la señora Rebeca, ¿sí fue un desmayo o fue que la señora Lorena le puso la mano bien puesta? Uy, Rosa. Ay, que mi Dios me perdone por desear el mal. Pero si fue que doña Lorena le dio una puñera, doña Rebeca se lo merecía. Uy, no, lo que se merece es una doña Camila. ¿Pero por qué? Ay, van a decir que no se han dado cuenta en las que anda con don Gerardo. Ay, calle esa lengua. Y más bien, póngase a pensar, don Gerardo está cambiando. Pero doña Camila por doña Rebeca, señor. No, en serio. Ahora anda todo queridísimo con doña Camila y con la niña. Bueno, claro que puede ser por lo del dinero. Ay, ¿cuál dinero? Yo no sé para qué ni cuánto, pero sí oí que doña Camila le va a dar un dinero a don Gerardo. Y parece que es bastante, porque el hipócrita le dijo que ese dinero le iba a salvar la vida. Ojalá los ferreros aprovechen la misa de hoy para pensar en su propia alma, porque bien negra la tienen todos, empezando por doña Rufina. Ay, Dios nos ampare. Bueno, a trabajar, a trabajar. No te hagas ilusiones, Mateo. Lorena no va a venir. Es su manera de hacerse sentir. ¡Ay, no, Rufina! Por favor, ¡hoy no! Mejor, gracias. Ay, me alegra. ¿Y cómo vas con Gerardo? De maravilla, como te había contado. Me alegro. Creo que debes volver con tu marido. No vaya y sea que se desespere por no tenerte a su lado. Ya llegó mamá. ¿Qué? ¿Qué te dijo Rebeca? Nada especial. Está un poco rara. Pero bueno, debe ser por las jaquecas de los últimos días. Bueno, no vamos a esperar todo el día. Yo pido que arranque la ceremonia. Juan, por favor, avísale al padre Mauricio. Muchas gracias por estar aquí. Creo que hoy es un día muy especial para todos nosotros. Vamos a pedirle a Dios que interceda por Miguel. ¿Comenzamos? Queridos hermanos,
Nos hemos reunido aquí, en la casa del Padre Celestial, para celebrar el matrimonio de Miguel y Lorena. Miguel, puedes besar a la novia. Tengo que ir a ver qué le pasó. No, señor. Lorena Morantes es una irrespetuosa. No solamente con la familia, sino con Miguel, hasta con Dios mismo. ¿Pero qué es esta falta de todo? O tú ves con buenos ojos que se haya ido así, sin que termine la ceremonia y sin siquiera excusarse. ¿Le pasaría algo a Lorena? No lo sé, padre Mauricio. Me pareció que iba llorando, ¿no? Bueno, tal vez por los recuerdos de la ceremonia del matrimonio. Nada excusa su actitud irreverente. Continuemos, padre, con la ceremonia, por favor. Por supuesto, Rufina. Por Dios, no se preocupen. Estoy bien. Ya. ¿Cómo quieres que no nos preocupemos? Alcanzaste a llorar del dolor. Yo no he debido ir a esa misa. No he debido asistir. Esa capilla a mí me trae muchos recuerdos que aún me duelen. Eso fue lo que me pasó. Eso fue lo que me puso mal. Pensar en Miguel, en su desaparición. Yo estoy de acuerdo con Lorena. Tal vez lo de la misa fue un error. Yo no me quedo tranquila. Preferiría que te viera un especialista. Este mismo lunes llamo a mi ginecólogo y te pido una cita. Mañana voy a estar perfecta. ¿Estás segura de que te sientes bien, Lorena? Sí, Julio. Estoy segura, no te preocupes. Estas molestias son normales en los primeros meses de embarazo. ¿En serio? Sí. En serio, le pasa a todas las mujeres. ¿Y cómo lo sabes? Lo leí. En un libro de embarazo. No estoy para nadie. ¿Aló? Hola, Mariela. Hola, Juan. Ah, hola, Juan. ¿Cómo estás? Bien, bien, pero me quedé muy preocupado por la manera como salió Lorena de la iglesia. Está bien, Lorena, sí. ¿Puedo hablar con ella? Déjame ver, dame un segundo. Es Juan, quiero hablar contigo. No quiero hablar con nadie, por favor. Hola, Juan. Mira, Lorena se acostó y se quedó dormida. Las emociones del día de hoy la dejaron algo agotada. No me estás ocultando nada, ¿verdad? No, no, claro que no. En cuanto despierte, le diré que te llame. Está bien. Hablamos luego. Hasta luego. ¿Por qué no quisiste hablar con él? Porque Juan me va a pedir explicaciones y yo no quiero darlas. Eso es todo. Además, él no sabe que yo estoy embarazada y no sé qué me tendría que inventar entonces. El único que lo sabe es don Mateo y estoy segura que no va a decir nada. Y es mejor así. No quiero imaginarme si Rufina o cualquiera de esa familia se llega a enterar que estoy esperando un hijo de Miguel. Sería terrible. ¿Y qué día es hoy? ¿Qué? ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es 23? Tal vez hoy es el día. ¿El día de qué? ¿De qué? ¿De qué estás hablando? ¿Qué? Hoy es el día. El experto en fertilidad que consultamos nos dijo que el día 14, después de mi periodo, debía tomarme un jarabe y tener mucha actividad amorosa. Mm. Ay, tú sabes, las posibilidades de concebir se triplican. No hay ningún problema, ya entendí. Llegó la comidita. ¿Qué trajiste? Traje pan, mayonesa y atún para hacer unos sándwiches. Pero yo todavía no tengo hambre, ¿ustedes sí? Ya veremos el apetito que tendrás más tarde. Hola. Va. Toma, son para ti. Son preciosas, gracias. ¿Y a ti qué te pasó? Hoy tuve mi primera clase.
clase. De jardinería con el maestro Bonifacio y esta era mi primera prueba. Pues aprobaste con honores. Espacio, cuidado, cuidado. Bueno, me voy a dar un baño. Sí, creo que lo necesitas. Un momento. Sigue. Mi amor, ya voy a preparar los sándwiches. ¿Y esto? Olvídate de los sándwiches y ven acá. Hoy es la gran noche. Hoy es la gran noche. Al fin. Mi pastelito. ¿Por qué me ha hecho esperar tanto? Porque eres una sorpresa. Entonces, ¿ya no quieres sándwiches? ¿Eh? Ya no quiero. Nah. Se cortaba. Mi amor. Asustarte. No me asustó. Es que no pensé que hubiera alguien. No tienes por qué cubrirte. Te vi desnudo desde el primer día que llegaste al hospital. Sí, bueno, en ese caso fue contra mi voluntad y yo estaba inconsciente. Gracias. Por el jardinero más apuesto que conozco. Tengo que tomarme el jarabe. ¿Jarabe este? ¿A esta hora? ¿Listo? Listo. Acerques. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes, Daniel?
no, ¿qué pasó? Lorena, Lorena. Llévala a la cama. Lorena, ¿qué pasó? Anita. Lorena, ¿me oyes? Lorena, ¿me oyes? Cuidado con la cabeza, hermanita. Cuidado. Lorena. Lorena. Yo creo que es mejor que la llevemos inmediatamente a la clínica. Ponte algo. Hemos debido llevarla cuando salimos de la misa. Bueno, dale, vamos, dale. Lorena. Lorena, ¿me oyes? Daniel. Daniel, ¿qué te pasa? Perdóname. No tengo nada que perdonarte. No puedo. No sé por qué, pero no puedo. No te preocupes. Tenemos todo el tiempo del mundo. Ya no lo sé, Silvia. No lo sé. Para mí es como si el tiempo se hubiera detenido para siempre. Todo va a salir bien, bueno. Tienes que tener mucha fuerza. Un momento, tienen que esperar aquí. Lo mejor es que localicen a su médico. Sí. Vamos a estar bien. Ahora nos vemos. ¿Qué vamos a hacer? Hoy es sábado y quién sabe si podamos encontrar al doctor Vidal a esta hora. Bueno, mi amor, antes de angustiarnos, lo más importante es que tratemos de ubicarlo. ¿Tienes el teléfono? Sí, sí. Aquí en la libreta. Un teléfono. ¿Dónde hay? Ahí dice teléfono público. Es mi culpa. No, Silvia, no lo es. Soy doctora. Debería entender que estás pasando por un periodo de recuperación y que mi actitud hacia ti no hace otra cosa que confundirte más. Lo lamento. Todo esto ha sido muy precipitado. Silvia, yo necesito salir de este limbo. No sé cuánto tiempo más voy a soportarlo y no terminar enloqueciendo. Te ayudaré. Sea como sea, te ayudaré. Buscaremos alguna pista que nos diga quién eres, de dónde vienes. Te amo, Daniel. Yo sé que no debería decírtelo, pero es la verdad. Te amo. Registré a Lorena. Pero... tu hermana no tiene seguro médico. Ahí me tocó dar mi tarjeta de crédito, pero yo la verdad dudo que me alcance el cupo. ¿Y qué vamos a hacer? Yo no sé. Solo hay una persona a la que podemos llamar y pedirle ayuda. Sí, yo sé que es domingo, pero necesito hablar con el neurólogo de turno. Es urgente, señorita. De parte de la doctora Silvia Rivera. Le agradezco. Sí, aló, ¿con quién hablo? Doctor Valenzuela, gracias por atenderme. Lo llamo porque necesito hacerle una consulta. Resulta que tengo un paciente que sufrió un edema cerebral y estuvo en coma. Ahora, al despertar, tiene amnesia total y ataques repentinos de pánico. Yo quisiera saber si sería posible hacerle un TAC cerebral de urgencia. Sí. Gracias, eso sería de gran ayuda para mí. ¿Han debido llamarme anoche mismo o has debido avisarme lo mal que estaba Lorena cuando hablamos? Cuando llamaste, Lorena no se sentía mal, ¿verdad, mi amor? Ella nos aseguró que se sentía perfectamente. Bueno, quiero ver al médico. ¿Dónde está? Es el doctor Vidal. Doctor, dígame cómo está mi hermana. Por el momento estable, pero tendrá que permanecer en observación. ¿Y qué le ocurrió? ¿Es pariente de la paciente? Soy su cuñado, doctor. La paciente tuvo un sangrado vaginal. ¿Y perdió al bebé? No, pero existe la posibilidad de que pueda perderlo. ¿Y qué tan seria es su condición, doctor? Todavía tenemos que hacerle otros exámenes, pero primero tenemos que esperar a que se recupere. Después ya veremos qué pasa. Lo lamento, pero será mejor no guardar muchas esperanzas. Silvia, ¿tú aquí un domingo? ¿No habías puesto como condición un horario normal precisamente para no renunciar y para poder atender a tu paciente?
¿O es que acaso cambiaste de idea? Estoy aquí por algo relacionado con Daniel. Mira, estos son los últimos exámenes que le hicieron. Como puedes ver, el edema desapareció y aparentemente no hubo daño físico. Bueno, pero estos son muy buenas noticias. No veo entonces por qué la preocupación. Porque no recupera la memoria y tiene ataques de pánico inexplicables. No entiendo. Mira, si quieres mi opinión, yo creo que tu paciente está necesitando urgentemente un experto neuropsiquiatra. Sí, ya lo había pensado. Precisamente estoy buscando al mejor en Latinoamérica para que lo atienda. Eso costará. No me importa. Estoy decidida a ayudar a Daniel por encima de todas las cosas. Bueno, pero claro que puede todavía existir otra explicación. Y es que de pronto tú, Daniel, estás fingiendo, como así lo cree el inspector. Eso es ridículo. ¿Por qué habría de fingir una cosa así? Además, yo soy doctora. Le sería difícil engañarme, ¿no crees? ¿Estás segura de eso? Mejor dejemos las cosas así. Ahora, si me disculpa, tengo que concentrarme en esto. Buen día. Hola, ¿cómo te sientes? ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasó? Cálmate, estás bien. ¿Y mi bebé? ¿Y mi bebé? ¿Cómo está mi bebé? Tranquilízate. El doctor Vidal estaba esperando a que despertaras de la sedación para hablar contigo. ¿Me sedaron? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo está mi bebé? ¿Mi bebé está bien? Tranquilízate, hermanita. Estás en las mejores manos. Voy a llamar al doctor para que venga a hablar contigo. Tranquilízate. Ya vengo. He debido darme cuenta que no estaba bien. Tú sabes cómo es Lorena. Ella es capaz de cualquier cosa con tal de no incomodar a nadie. Estoy muy preocupado, Julio. Gracias, gracias por avisarme que está aquí. Te avisamos para enterarte y también porque necesitamos pedirte un favor, Juan. Lorena no tiene seguro médico. Yo di mi tarjeta de crédito, pero la verdad no creo que me alcance el cupo. Lo que quieres es que yo asuma los gastos. Yo sé que a ti no te corresponde, pero es que no sabíamos a quién más acudir. Hubiéramos podido llevarlo a un hospital público, pero la verdad esta clínica era la más cercana y en esas condiciones yo no sabía qué hacer. Tranquilo, Julio. No te preocupes que yo me voy a encargar de todos los gastos. Es solamente como un préstamo. Yo puedo empezar a abonarme ese mes. Lorena es mi cuñada. Es la esposa de mi hermano y tanto Miguel como ella me prometieron que yo iba a ser el padrino de su primer hijo. No estando Miguel, yo me hago cargo de ellos. Es muy amable de tu parte, Juan. Pero yo dudo mucho que Lorena acepte. Tú sabes cómo es. Lorena no tiene por qué enterarse. Muchas gracias, Juan. Gracias. Sería prematuro dar cualquier diagnóstico sobre el bebé en este momento. Primero tenemos que hacer otra ecografía. Yo necesito saber qué posibilidades hay de que mi hijo no viva. Lo primero que tiene que saber es que su angustia y su ansiedad no le van a ayudar en nada al bebé que está esperando. Es importante que conserve la calma, que esté tranquila y mucha quietud. ¿Está vivo? Sí, sí está vivo, pero hay peligro de un desprendimiento de la placenta. Por eso la orden de que esté quieta y tranquila. Vamos a estar monitoreando al bebé permanentemente y muy pronto sabremos qué podemos esperar. ¿Está bien? Volveré más tarde. ¿Ah? Gracias. Ay, hermanita, no te pongas así. Ese bebé que llevas dentro es tu hijo. Y estoy completamente segura de que es un luchador, así como su mamá. Ya se durmió. Silvia, ¿qué es esto? El diario de Daniel. Está lleno de frases sueltas, escritas con muy mala caligrafía. Dibujos, mamarrachos. Son los dibujos y las frases de alguien que escribe con rabia. Mira,
Las nubes de la mente a veces se van y otras veces se quedan quietas. La desesperación de no saber. El olor del queso. Preguntarle a Silvia el nombre. No tiene sentido. Daniel está viviendo un caos de confusión y olvido. ¿Y ya le hicieron los exámenes que tú querías? Sí. No tiene ningún daño físico. Entonces, ¿por qué no recupera la memoria? Yo tampoco entiendo nada, Gretel. Además, lo más que me preocupa son sus ataques de pánico. El de anoche, por ejemplo, fue el peor. ¿Por qué? Estábamos a punto de hacer el amor. Y de un momento a otro, se detuvo. Me miró como si me desconociera y se marchó del cuarto. ¿Silvia? ¿Daniel y tú? ¿Están teniendo relaciones? Estoy enamorada de él. Estoy enamorada de un hombre sin pasado en su mente. Y yo tengo que hacer todo lo que haya a mi alcance para que lo recupere. ¿Sí? ¿Y no será que ahora te conviene más que nunca que no se acuerde de nada? No puedo dejar a Daniel en un eterno limbo. Para bien o para mal, tengo que ayudarlo. Bueno, ¿y qué vas a hacer? Voy a ubicar al mejor especialista en neuropsiquiatría. No me importa lo que cueste. No me importa en qué país ejerza. Lo voy a buscar, voy a hacer que trate a Daniel hasta que se recupere. Después, que pase lo que tenga que pasar. ¿Pero por qué demonios no me contaste lo de Lorena, Juan? Te pedí que me mantuvieras al tanto de lo que pasara con ella. Lo sé y estuve a punto de hablarte, pero al final decidí esperar noticias serias y confiables antes de alarmarte, viejo. Bueno, ¿pero cómo está? Bueno, en estos momentos la tienen con calmantes que no afectan su embarazo. Ya está fuera de peligro. ¿Y el niño? Según el médico, hay que hacer nuevos exámenes antes de emitir cualquier diagnóstico. Vamos, Juan. Quiero que me lleve de inmediato a la clínica. Es que primero le pedí el favor a don Gerardo y se le olvidó. Después a don Rodolfo y estaba muy ocupado, pues no me atendió. Entonces decidí venir a traerla personalmente. Ay, tranquila, señorita, ahorita que ya le avisó a don Mateo. Gracias, Rosa, muy amable. Gracias. Papá, cálmate, por favor, ¿sí? La situación no es como para estar en calma, Juan. Don Mateo, le traje esta correspondencia. Ahora no, Dorita. Rosa, dile a Rufina que salí con Juan a ver a la señora Lorena en la clínica porque está muy enferma. Sí, vamos. Don Mateo, sí, tranquilo. Papá, camina despacio, si no voy a tener que llevarte a la clínica, pero en calidad de paciente. Maneja tú. ¡Mateo! ¡Mateo, espera, por favor! ¿Qué fue lo que pasó con Lorena? ¡Mateo! Tuvieron que internarla de urgencia por un sangrado. Está fuera de peligro, pero aún no se sabe lo que pase con el bebé. ¿Bebé? ¿Cómo así? Vamos, Juan. ¿Cómo así que Lorena está embarazada? ¡Mateo, en qué clínica está! ¡Mateo! ¿Embarazada? ¿Cuándo me puedo ir a mi casa? Debes descansar. El doctor Vidal dijo que debías permanecer en absoluto reposo para recuperarte pronto. ¿Mi bebé? ¿Cómo está mi bebé? Los médicos siguen analizando, pero todo va a estar bien. Ya verás. Todo va a estar bien. Hola. 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 ¿Cómo te sientes? Bastante mejor. ¿Y tú? ¿Qué haces acá? Quería comprobar que estuvieras bien. Mi papá también quiere verte. Apenas supo la noticia, se empeñó en venir. Hazlo pasar. Lorena. No se preocupe, don Mateo. Miguel, donde quiera que esté, está acompañando a su hijo y a mí. Nos lo ocultó, nos engañó a todos. Estaba embarazada y a los únicos a quienes se lo dijo fue a Juan y a Mateo. ¿Y por qué lo dices? Porque Mateo habló del bebé como si no fuera la primera noticia. Y Juan estaba con él. Ambos tenían que estar enterados y se lo callaron. ¿De quién será el hijo que espera? Porque Miguel hace ya bastante que desapareció. Claro, del tipo ese con el que la fotografiaron. Rebeca, tú no deberías juzgar a Lorena sin estar segura de lo que dices. Rebeca tiene razón, Camila. Dadas las circunstancias, ese niño puede ser de cualquiera.
pero Mateo me va a tener que dar muchas explicaciones. Bueno, ¿y si se confirma que el niño sí es de Miguel? Porque hoy en día es muy fácil saberlo. Eso cambiaría las cosas radicalmente. No puede ser, Rufina. Con seguridad Lorena quedó embarazada y ahora le conviene hacerle creer a Mateo que es su nieto. Es una descarada que no tiene reparo. Ya dije que vamos a esperar a que Mateo regrese y me dé explicaciones. Pescar tiene su ciencia, Daniel. Hay que tomarlo con calma, con mucha paciencia. Bueno, lo primero, hay que armar muy bien el anzuelo con la carnada, dependiendo de lo que se va acá a pescar. Bueno, pues se pone con mucho cuidado, luego se coge de aquí la vara, ¿sí? Se viene para acá, se echa esta palanca para atrás y se tira el anzuelo, ¿sí? Luego se va recogiendo con mucho cuidado, despacio, jalando así el nylon para tentar al pez. Bueno, y se va trayendo. A ver, inténtelo. ¿Sí? Es fácil. A ver, eso. Eso. Pero parece un experto. Usted, para mí que ha pescado no una vez, sino varias veces. No sé, o por lo menos que recuerde. Si a mí me preguntan, yo diría que usted es un experto. Estás siendo muy injusta con Lorena y lo sabes. Ay, ya deja de defender a esa mosquita muerta. ¿Qué eres acaso? ¿La benefactora de los pobres y desamparados? Mira, Rebeca, yo no debería contarte esto, pero el día del cumpleaños de Mateo, ella se estaba sintiendo muy mal y ya sospechaba estar embarazada. Ah, ¿sí? Lo que le faltó decirte fue de quién. Hey, ¿cómo estás, Rebeca? Hola, mi amor. Hola. ¿Cómo estás? ¿Ya se supo en qué clínica está Lorena? No, tu papá no ha llamado ni ha venido. Bueno, en cuanto se sepa algo, ¿me puedes llamar a la oficina? Quiero saber si puedo visitar a Lorena, ¿sí? Sí, seguro. Bueno, gracias, mi amor. Chao. Adiós, Rebeca. Le voy a decir a Donatella que nos sirva café. Ven. ¿Qué haces? De aquí no te vas hasta que me escuches, Gerardo Ferrero. No te equivoques. Estás en mi casa y aquí está mi esposa. Además, tengo que irme. ¿Por qué no eres sensata? ¿Quieres? Rebeca, no. ¿Qué vas a hacer? De aquí no te vas hasta que me escuches, Gerardo Ferrero. Por favor, Rebeca, sé sensata. Dije que me vas a oír y me vas a oír. Rebeca, no te vayas a subir al carro. Ahorita le trajo esta correspondencia a don Mateo y no sé qué hacer con ella. ¿Y? ¿La puedo poner arriba en el cuarto, en el escritorio? Déjela aquí y retírese, por favor, que estoy ocupada, ¿sí? Sí, señora. Un hijo de Miguel. No puede ser. Solo espero que la próxima noticia sea que lo perdió. No me siento bien. Tengo miedo de perder a mi bebé. No digas eso. Te lo suplico. Tienes que ser fuerte. Tienes que ser la Lorena que todos conocemos y que siempre has sido. ¿Qué ocurre? No sé cuánto más debo soportar, don Mateo. No sé si puedo aguantar más. Lorena, en nombre de Miguel te pido que sigas las instrucciones del médico al pie de la letra. Prométeme que te cuidarás y cuidarás al niño. Además, quiero pedirte que me perdones, tanto a mí como a mi familia.
por todo el daño que hayamos podido causarte. Pero ahora que esperas un hijo de Miguel, no vas a negar que es un ferrero. Aunque así sea, yo jamás voy a poder pertenecer. Lorena, escucha esto. Lo único que deseo en este momento es vivir lo suficiente para conocer a mi nieto. Si el dolor por la desaparición de Miguel ya no me mató, es por la esperanza de ver a un hijo suyo. ¡Sé sensata! ¡Ay, deja de decirme que sea sensata y que me calme y contéstame lo que te pregunté, Gerardo! ¿Por qué estás tan indiferente conmigo? ¿Por qué de un momento a otro? Si había algo muy claro en nuestras relaciones, que no íbamos a demostrar intimidad delante de nadie, por obvias razones. Pero he estado enferma, en cama, y ni siquiera te has preocupado por preguntar cómo me encuentro. Enferma, pero de la cabeza pareces loca. O si no, ¿cómo explicas que te subiste al carro frente a la casa? ¡Cualquiera hubiera podido vernos! ¡Ay, deja de ser exagerado! Ni Camila ni Rodolfo estaban por ahí. Está bien. Está bien. Calmémonos. Mira, sé que en estos días he estado un poco fría y seca contigo. Me has hecho mucha falta, Gerardo. Por las noches cuando me acuesto pensando en tus besos, en tus caricias. Me vas a decir que tú no me has extrañado. Ricardo, lo nuestro se acabó. ¿Por qué? ¿Acaso te conseguiste a otra? ¡Ay, no! ¿Entonces? Ah, claro. ¿Crees que yo también voy a creerme el cuento que le echaste a Camila? De que eres un hombre nuevo, de que has cambiado. ¡Ay, como si los hombres cambiaran! Pues sí, decidí cambiar, como también decidí terminar contigo. Es que no puedes tener un poquito de dignidad y aceptarlo. Una cosa, cariño. Camila es tan buena en la cama como yo. Bájate, bájate. No vuelvas a hablar de mi esposa en esos términos, porque soy capaz. ¿De qué? Mucho cuidado, Gerardo. A mujeres como yo es mejor tenerlas de aliadas y no de enemigas. Mira, doctora, Danilo resultó un experto pescador. Yo no sé cuándo aprendió, dice que no se acuerda. Pero viera los trucos que se tiene. Que estiracho para tirar el anzuelo, para tentar el agua. Yo he visto a muchos, pero este sí me sorprendió. ¿Recordaste algo? Un barco. Un barco y alguien estaba pescando conmigo. ¿Un hombre? Una mujer. O un hombre. Podría ser un hombre también, no sé. Sigue intentándolo, Daniel. Trata de recordar. ¿Por qué estaban pescando? ¿Dónde estaban? ¿En el mar? ¿En una laguna? Nada, nada, nada. Mi mente vuelve a estar en blanco. Bueno, es hora de comerse un buen pescado con harto hierro. Dicen que es bueno para la memoria. Ya está. Daniel, estoy buscando al mejor especialista en neuropsiquiatría para que te trate. Te dije que iba a hacer cualquier cosa por ayudarte y es lo que haré. Viajaremos a donde sea. Haremos lo que sea necesario, pero yo te juro que recuperarás la memoria. Te lo juro. ¿Dónde está Mateo? ¿Por qué no vino contigo? Quiso quedarse acompañando a Lorena, pero ya le dije a Héctor que fuera por él. Pues no debería haber ido. Esos lugares lo ponen a uno nervioso y él en su condición no es conveniente. ¿Qué es lo que está buscando? ¿Que lo internen también a él? Mamá, ya es hora de que empieces a ver a Lorena como un miembro más de la familia, como otra de tus nueras. No te pedí consejo, Juan. Y nunca voy a considerar a esa mujer como miembro de esta familia. Lorena lleva en su vientre al único ferrero, mamá. Si el hijo de Lorena sobrevive, será el único que lleve la sangre y el apellido de Mateo. ¡El único! Ya es hora de que lo asimiles y lo entiendas.